raza de Tirando Bola. Hoy estoy bendito entre las mujeres. Nos acompaña mi comadre Daniela Rodríguez y mi comadre Erika Buenfil. Mira nada más, qué bonito. Comadre, ¿cómo está usted? Pues bienvenida bien, a su casa, bien, maestra. Gracias. Qué gusto. Ya me dio permiso de tutearla para que no digan de que pinche igualado de mierda. Ya me dio permiso. Sí. ¿Saben jugar billar? No. Excelente. No. No, justo vengo a aprender. Pero sí le dijeron que tenemos una apuesta de $500 al que pierda. No, pero ahorita te lo saco. Ah, bueno. Ahorita yo te lo saco. Pero no son para mí. No son para mí. Vamos a apoyar una asociación que ayuda a perritos y mascotas. Bueno, rescata animales de la calle y luego los dan adopción. Ellos se llaman Oportunicán. Así pueden checar ustedes, mis hermanos, en la página de ellos. Están en Ciudad de México, en Monterrey, en distintos lados. Oportunicán, para que los ayuden. Que casi siempre ayudamos humanos, esta vez tocó perros. Bueno, animales. Saludos, Cristian Mesa. Hola, hola, ¿qué hace? Bueno, vamos a darle entonces. Dale, y claro, vamos platicando. Sí. Ahí cada quien agarra su taco. Ay, este me había gustado. Ya ves, mana. Este me había gustado a mí. ¿Quién y, me arranca? Ah, abre, pero pichón, ¿y qué, abre ustedes. De este lado. Ya, pues quítale las de esas. Ah, no, pues. Sí. Sale de aquel lado. Daniela okay. Dice que nunca ha jugado billar. Maestra, ¿tú has jugado billar? Pues hace tipo chale años con un novio, pero pues ay, novio. Ay, cero necesidad de decir el novio. Pues, sí. Pero bueno, salimos de. Es más, pero, voy a abrir yo para que no haya bronca. Pero es que yo te sí, veo muy posicionada. Tengo que salir de acá. Sí. Se le pega la blanca. Centro. Yo te veo muy posicionada ya, como que ya sabías. Así me. Y aquí se juega modo normal, chicas y grandes. Ahorita les voy explicando. Confíen o en sea, mí. Le pego aquí y a ver qué pasa. Si te hubieras caído, perdías automáticamente. ¡Ya sé! Por eso dije, no mames. ¡Qué bruta me hubiera visto! Abrir juego. Ah, ya. Y ahí X, casi meto una. Hay de dos tipos de bola. Ajá. Las de dos colores o rayadas, las de un solo color o lisas. Si ustedes meten una lisa, van puras lisas y yo voy puras rayadas. Okay. Si ustedes meten rayadas, yo voy es el que meto lisa. Primero, pues. El que se las y siempre acabe. Aquella okay. Es la que pega. La blanca es la que pega, la negra no se le toca hasta el último. Ok. O sea, no sé. Pero no es por no, número, pues, o no. Sea. A la negra no se le pega. ¿Sí? Ya son otros tiempos. O sea. Ya. Estúpido. Ahora la blanca es a la que se le pega. Hemos avanzado como sociedad, gracias a Dios. Vas, Daniela. A ver, entonces. Ahorita no hemos metido nada. A ver, nadie ha hecho nada. Vas, mana. Pero así. Pégale a esta, a cualquiera de estas. Ah, mira. Ándale, pero no vamos me dejó tan bien difícil. Pues sí. Vas, maestra. Ah, no, pero eres equipo. Eres equipo, se me olvida, ya iba en contra tuya. Como de repente hay mucho despistado. Ajá. De, híjole, es que no sé ni por dónde empezar. Ajá. Me voy, bien, por ahí vamos como bien. Como por ejemplo, dime. ¡No, va! ¡Fuera el mismo! Es que acérquelo más, entre más cerca esté, ándale. Ah, ¿sí? O sea, si ¿sí puedes tocar ahí? Ma, sí, claro. ¿Estás parada? El paño puede tocar, ándale. Ahí va. Va. Maestra, empiezo contigo. Dale. ¿Dónde empezó tu carrera artística y cuántos años tenías? En Monterrey. Aquí. ¿Eres de aquí, de Monterrey? Yo soy regia. ¿Neta? ¿De qué colonia? De la Vista Hermosa. Jodida, ok. Sí, sí. No, está. ¡Lo sabía desde que me subí en el avión! Estaba clase media. Sí, clase media. Clase media baja. O sea, no. Está, sí. Ahorita, pero en aquel entonces era nice. ¿Tiene caseta? ¿Cómo que tiene? No había nada. Estaba en la calle, era la última de la calle. No más preguntas, señor juez. ¡Podrida! No, por eso ahora soy actriz, para ver si algo del maíz podrido. No, en la Vista Hermosa, entonces. En la Vista Hermosa y empezó mi carrera chiquitita en el canal local con un señor que le decían el tío Rodolfo. ¿El tío Rodolfo? ¿En el canal 12? No, en el 3 de Monterrey. Era en aquel entonces. ¿Eh? Es que ese no me tocó a mí. Ah, bueno. Okay. Yo llegué aquí en el 97. Vas, Dani. A ver, ya voy yo, ¿no? Sí, sí, va, Daniela. Sí, ya voy yo. ¿Y te tocó qué? ¿Y qué me tocó? Espérate, pausa. Yo metí. ¿Qué me tocó a mí? Yo metí de esta rayada. Ahora me toca la lisa. De un solo color. Sí, de un solo color. Híjole, pues también es difícil. Con el tío Rodolfo, ¿cuántos años tenía, perdón? Tenía unos 8 o 9. ¿Y cuál era su función en ese programa? Él tenía un programa de niños, obviamente. Ok. Y concursaba, los niños, lo patrocinaba unos refrescos. Ok. Y, ¿Joya o okay. Sí, joya. Okay. Y entonces era un concurso y yo era la decana de. Y yo me llamo Teresa. En la vida real. ¿Cómo que se llama? Claro, y entonces Teresita. En la vida real, me encantó. En la vida real, porque es la ficticia Bella América. Y entonces Teresita, que era una niña, llevaba las pelotas y los premios. Era como la edecancita. Ah.
Que es medio creepy, ¿no? Una edecán de 8 años. Pues no, pero es que un programa infantil. Y luego ya me daban a mí la sección de Joy, Joy, Joya. ¿Qué? Me daban la sección y entonces era como una memoria, ajá, como jugar a la memoria. Okay. Y entonces, okay, pero obviamente eran unos tableros. Tú le dabas vuelta. Así. Y entonces el mío decía el 1 y entonces era la de manzana con el 8 y era la de piña. Y ahí va Teresita. Y ahí va Teresita y yo ya manejaba la sección esta como de memoria. Okay. Fíjate, me acuerdo. Vas tú. No manches. Ya hace rato, ¿qué año estamos hablando? No, no, ya. ¡Tan, tan! ¡Ay! Hermana. ¡Tres! No, mami. Bien. Venga, no, ya. De ahí, de ahí. Ándale, me encantó, de ahí. No, mana. Lo habías dejado como ahí. Como que nos rebota la pelota. Sí, sí, voy, no le sé. Y en tu caso, Daniela, ¿a qué edad empezaste en el medio? Porque... Yo ayer, bebé. No, ¿tienes cuántos años? Ya, yo tengo 26. Pero ok, muy ya... joven. Sí, amor, sí, está sí bien, pero chava. Ya llevo 5 años yo en el internet. Ok. Así como lo oyes. ¿Cómo empezaste ahí? ¿Por yo qué? Empecé subiendo fotos a Instagram. Como que me interesaba el hecho de crear toda una fotografía porque todo era falso, todo era edición de foto, pues. ¿Fotografías tuyas o de sí, algo en particular? Mías, pero me gustaba el hecho de poner como que cosas que no estaban en el, por ejemplo, si ahorita yo me tomo una foto aquí y ponía un cuadro que no existía, pues. Ok. O sea, como que me gustaba crear algo y que después ver la reacción de la gente, ¿sabes? ¿Y te troleaban con eso o te jodían así de... Ah, no, la neta no. No. La neta no. Es que, ¿sabes qué? Yo nunca he sido como que muy dejada para que me digan cosas. Pues. Sí, ya sé. Entonces, o sea, y tú sí, ya sé. Pero sí, o sea, como que nunca la gente se... O sea, de que ahí... No, hombre. Es que no me gusta eso, que sepa y nosotros no. Exacto. Mejor agarramos y la... Entonces, nunca me dejé que me dijeran nada, así que no recibía comentarios así de que en la escuela y así, ¿sabes? Ok. O sea, nunca sufrí de eso porque pues sabían que yo no era dejada. O sea, desde chiquita, como que a mí me hacían mucho bullying así de que por los lentes, por el peso, cualquier cosa. ¿Eras gorda? Pues sí, bebé. Pues sí, amor. Es una historia. ¿Cómo lo hiciste? Es una gran historia de éxito la que yo te manejo, de verdad. Pues no pero sé. A ver. No. Vas, mana, vas. Conozco mucho y se lo voy a decir. Hay mucho falso gordo. Ah, sí, o sea, bueno. Hay gente que por estar 5 kilos arriba dice, estoy bien gorda. Y dices, no mames. O sea, 5 kilos es una ida cagada, estaremos de acuerdo todos. Sí. No es la gran vomitar cosa. Y ya es una vomitada, susto. Exactamente. Qué susto. Pero si eras niña gordita, así chovi. Sí, pues me hacían bullying por eso. Se me hace no. Que. Espera. O sea, la gente se burlaba por eso, pero no es como que. Acerque la manita. Ay, eso. Y levántale. ¿Y a cuál le vas a pegar? Aquella amarilla. Ambición. ¿Qué te quita que el mundo? Ambición. Entonces, en primaria... ¡Chile, ya por lo pronto! Mira, casi. ¡Ay! Te hacían bullying por ser niña sí, gorda. O sea, los comentarios. O sea, no, eso no llegó al bullying completo porque te digo, yo no me dejaba. O sea, pero ¿sabes qué me hacían más de los lentes? Por tener lentes. O eras sea, gorda y con lentes. Ahora. Pues qué de bueno tenías, dime. Te enoja porque te hacen. También tú, dime. También tú, ¿para qué naciste así? Pero sí, o sea, como que hacían muchos comentarios, pero desde el kinder, ¿eh? Desde el kinder yo era así como de que, ay, pues tú, si me decían algo del lente, yo de que, ay, pues tú tienes la cara chueca, ¿sabes? Okay. O sea, como que desde muy chiquita saqué las garras y no, nunca me dejé que alguien me dijera nada. Nice. Qué cabrón. Porque por lo general el gordo es dejado. No, la neta no, o sea, como que... Mira que... No dije por lo general, sí, sino de... Todo el 100%. No, es que la neta como para estar en la escuela, o sea, tenía, pues, ¿qué tienes en el kinder? 7 años. Ah, cabrón, sí, pues si eres 6, burrillo, sí, ¿verdad? Ah, pero... bueno, pues, a ver, yo a los 6 años estaba en tercero de kinder, ¿no? Sí. ¿O no? Yo estaba en primaria, no, en segundo de primaria. No, yo estaba ay, en segundo de primaria. ¿Era cerudito qué? No. Yo entré de 5 años a primero. ¿Qué? Yo como Marta y Gareda, manita. ¿Cuál los dos meses ya? No, sí, porque yo cumplía los 6 años ajá. En el transcurso. Entonces, los niños entraban en el 6. Y era... Ya. ¿De qué mes eres? De noviembre. Okay. Entonces, cumplía. Sí. Por eso, sí, y aparte... Sí. ¿Cómo le es la típica que les cuentan las mamás a las niñas y niños que son burrillos, güey? ¿Vas, no? No, mi amor, es que tú cumples en otro mes. No, sigo tirando. No, más le voy a hacer así como tú. ¿Por qué tiras doble? Porque metió bola. Ah, ok. Por ejemplo, síguele. Ahí, vuelvo a tirar. Okay. Dale. Por ejemplo, ahorita voy a meter pues esta no. Y vuelvo a tirar. Te voy a invitar yo a algo que haga yo. Porque así. Sí. Ok, ahí voy yo vas, o vas tú. Vas tú. Ok, entonces, bullying por lentes y gordita.
Sí, bebé. ¿Y luego cuándo adelgazaste y cómo lo hiciste? Pues en la... No sé ni cómo se pone el dedo, güey. Espérate. Mira, le decía yo, así como un ok al revés, pones estos deditos. Como un ok y luego así. A ver. Haz de cuenta, pon los dedos así. A ver, ¿vale? Así, ¿no? Ajá, así. Así. Exacto. Así. Ya, así. Nomás lo cierras aquí. Ay, o lo cierras por arriba. Es que ¿sí? No hay... ¿Así? ¿Así? O así. Ok, ya. Y ya con tu mismo dedo te atoras. Complicadérrimo, amor. Pero... ¡Ay! Sí. No, bebé. Ahí va. Pero de allá la vi. Tú no me ayudas. Tú tampoco. Tú no te preocupes. Tú tampoco. Pues yo después empecé con problemas alimenticios, obviamente. O sea, era como que muy perrita para defenderme, pero sí me lo tragaba y sí me agüitaba, pues. A ver, una pregunta. ¿Y aquí? Hacemos una tranza aquí en Monterrey. Así. Sí, ¿por qué? Ok. Digo, ya patinarle va a estar canijo. Cuando estás pegado, sí no hay bronca. ¿Tuviste bronca entonces de no comer o qué? Sí, 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 me agarró el... ¡Ay, qué bueno casi, que no, casi no, mano, cierras casi el juego pierdo. Ahorita. ¿Vomitabas ese pedo? Sí, o sea, sí era, yo sí me metí mucho en ese rollo porque había muchos blogs de eso, o sea, en ese tiempo estaba una plataforma que se llamaba Tumblr, que, okay, ahí, sí. Que ahí la gente era de que, o sea, te daba tips para no comer y tips sí. Para adelgazar, o sea, las peores maneras. No. Entonces, como que, o sea, yo el sentirme como que separada de una comunidad, vaya que era, que pues era... Pero la ahorita escuela, estás muy así. Bien o te super cuidas. No, ahorita ya estoy muy bien, o sea, ahorita como que después fue como que un declive ahí de que ni siquiera supe comer y nunca aprendí hasta ahorita. ¿Y caíste al hospital o algo? No, fíjate, o sea, me iban a internar. Sí me iban a internar, pero, o sea, no lo quisimos ejecutar porque la psicóloga misma me dijo de que es que puede ser una arma de doble filo, pues. O sea, te pueden encerrar y quedar más loco. Okay. O te pueden encerrar y quedar bien, entonces tú sabes. Entonces mi mamá fue como de que mejor te detenemos aquí en la casa. Y sin nos duda, la jugamos. Y sí, y pues sí. No nos la jugamos muy bien, pero ya estamos en otro... Muy bien. Sí, 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 quedamos locos, pero ya sí, como. Sí, 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 ya no estamos tanto. Cómodos, pues. Ya estamos cómodos con el trastorno. Vas a mirar. Qué cabrón. Me sí. Imagino, maestra, que en tu caso también has de haber vivido algo, no lo mismo, pero entrando tan pequeña a este hermoso y horrible medio, que es la puteada, como le digo yo de cariño, nadie vio nada, no te apures. Porque de estar en un programa infantil, ¿cuántos años estuviste ahí? Mal aviento paya. Nomás pasearla. Yo estuve... Ay, ya si no hago esto... Ya. No, no diga, Ana. Porque... No, mejor no. Pero diga siento nada. Que le vas a pegar a la negra. No, cállate. No le pegue porque la cancelan. Pues sí le pegaste, pero al revés. Pero al revés. Pero bueno, mira, ahí está, ya, cualquiera de estas tres. Ahí vamos bien. Sí, ya. Ahí vamos bien. Ya van bien. ¿Cuántos años con el tío Rodolfo? Yo empecé, te digo, 8 o 9 años. Y yo viví cosas así como muy angustiantes. Porque... A mí me gustaba mucho como mis amigas del colegio y como las actividades del colegio. Y cuando eres niña artista, un ejemplo, el Día del Niño, en lugar de pasártela con tus amiguitos en el colegio, tú te la pasas dando trabajando. Un showcito o un espectáculo en otros colegios. Para otros niños. Para otros niños, porque yo era una niña popular, salía en la tele y entonces hacíamos los mismos concursos, pero en un escenario. Pues lo que es un show de piñata. Exactamente, un show de piñata. Y entonces yo sufría horrible porque entonces era el show temprano. Y entonces, por favor, que yo me quiero salir temprano para poder alcanzar mi festival. A los sandwichitos y a las palomitas y a la kermesita que hacía en mi colegio. Entonces llegabas y ya no había nada. Ya se había acabado. Y entonces mis amiguitos o mis amigas principalmente se empezaron a acostumbrar a la niña artista y yo me negaba porque también quería ser gimnasta olímpica. Era todo quería hacer cuando era niña porque aparte sí hacía gimnasia, entonces califiqué para entrar para ser gimnasta olímpica, pero o eres artista o eres niña o eres no sé qué y entonces me quedé en la artisteada. Okay. Sí, porque califiqué y fui a varios campos y fui a varios torneos y sí. ¿De gimnasia? De gimnasia. ¿Olímpica? De gimnasta olímpica, sí. Y entonces cuando me llevan a México, voy a unas competencias y califico en viga de equilibrio y califico en barras asimétricas. Y yo era la más feliz. Son dos, ¿no? ¿Mandé? Son dos. Cosas diferentes. Entonces, no, las dos barras que están... Sí, esas, las que están. Y entonces yo regreso, yo hacía mi programa, hay fotos donde estoy abajo con mi payasito, como le dicen, o leotardo. Porque de ahí me iba yo a las entrenamientos. Pero pues era muy difícil, porque yo estaba en México, estaba muy chiquita, como la mandamos sola, no dejaban que fuera tu mamá. Claro. Entonces, pues mejor me dedicar la puteada, manito. Que deja mucho más. ¡Pobre! Pero bueno. Pues no me parece. Totalmente, sí, la gimnasia, yo no sé ahorita, pero hace unos 20, 30 años no era negocio.
No, nada, y sigue siendo, y ahora menos, yo creo, ¿no? Tal vez me hubiera tenido que ir, pues, a entrenar otra parte. Me fui a varios campos en Houston, en Estados Unidos, en fin. Pero, pues, nada, no se pudo. Y, pues, me dediqué al otro. Pero estás contenta con eso. Sí, muy contenta. Okay. Sí, la verdad. Okay. O si fue algo para ti que tú dijeras, ay, extraño la gimnasia. No, no, seguí. Sí. Pero ya... bajo perfil. Ok. Sí, bajo perfil. Bajo ya perfil. Bajo perfil. Ya no de campeonato. No, pues. Ya no. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Daniela, de niña, qué, vas, a qué le querías tirar? No, yo... No dijiste, voy a ser influencer, no existían. No, la neta, no. Es que, ¿sabes qué? A mí me gustaba... Bueno, pero no existía. Nah, pero tienes... ¿Qué, 25, va? Dijiste. ¡Ay, no! No, no tengo 26. Bueno, ya. 26. Fíjate que a mí... Cualquiera. Yo creo que sí la armas, hermana. Súper, sí. ¿Dónde la riegue? Porque tenemos todas nomás para aventar las paredes. ¡Ay! Pero ¡vas! ¡Ya! Ahí yo te la aviento. ¡Ya! Pero me la va a mover. Me la va a mover. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Sí. Me la va a mover. Sí, soy muy hijito de la chingada. Nomás le queda una. Pero como quiera, sí me la dejaron fea, ¿eh? Pero nomás le queda una. Pues le queda una. Y pero en una de esas... Vas con los 500 dólares. Ya pedo sin la barra. Y... ¡Ay, venga! Me dio gusto. Vas, amiga, vas. Me dio gustísimo la neta. Están todas para ti. Esta sí, fila. Esta sí yo de este. ¿Qué quería hacer Daniela Rodríguez a los 8 años? ¿Qué? ¿Voy yo? Mira, pégale. ¡Madre! Perdón. Sí. Yo... Más canijo. Mira, intenta pegarle como de este ladito. A ver. ¿Va? Es que no es tan fácil como crees. No, pero por puro morbo quiero ver qué pasa. Sí, tengo que soy muy hijo de la chingada. No, eso es lo que no, pensaba que iba a pasar. Porque la negra no vale. Dale normal, dale normal. ¡Ay, ay, me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Muy bien, muy bien! Sigues tirando, sigues tirando. ¡Ah, sigo! No, no, pues está más canijo. No, ya empezó la remontada. Pero de ahí para allá. No, hombre. Pero te digo, yo me gustaba como que la situación, ¿sabes qué había en ese tiempo que yo agarré conciencia de que existía? Ajá. Código Fama. Ya, de Televisa. ¿Te acuerdas? Sí, ajá, que era como de niños. ¿Alguien salió de ahí famoso? Pues el Diego Boneta. Exacto, sí, claro. Sí. Y los niños de la novela esta de Alebrijes y Rebujos. Sí, ándale, de ahí sacaban para todas las yo novelas. Yo la veía. Ay, es padrísima. Ay, es que tú también estás bien chavo aquí. No, yo tengo 42. No, man, ya, hasta ahí quedamos, la siguiente pregunta. Sí, todavía. Bueno, entonces te contaba. Yo estaba cuando en Monterrey daba los años en casa y ya. No existía ni San Pedro. No, no, no. La verdad que no, no era un rancho. Sí, era calle, no había pavimento. Todo eso era monte, dime. ¿Sí? Todo eso era monte. Tú sí puedes decir todo esto era... Todo eso era monte, ir en San Pedro. Sí, claro. No existía, perdón. Entonces no existía el San Pedro. Veías Código Fama y dices, yo quiero ser de sí, esos yo que, o sea, yo decía como que qué padre que los niños se salen en la tele y se divierten y hacen cosas que ellos les guste, pues. Pero yo no, como vas que... Vas con la roja. ¿Voy yo ya? Sí. Mira, si de... Pura mamada. Espérate. Ajá. Le pegas en el centro a la blanca. Ajá. ¿Va? Y le das como tantito no, a la derecha, la metes. Fácil. Nada más, mira, ponte desde este lado. Acerca más tu mano acá. École. Ahí. Uy, pero no, ajá. Para allá, ¿no? Sí. Era justo, pura mamada. Ahí va, justo ahí va. Lo que yo quería. Ahora yo la. Ahora sí. No, pues no. Pégale. ¿Y si tratas de tirar esta con esa blanca para acá? ¿Qué pasaría? Y bueno. ¿Qué pasaría? Porque yo vi una vamos línea a hacerle recta, caso al equipo. Al equipo, yo sí, claro. Una línea recta aquí. No, mana, pero... Que lo puedes lograr. No, pero sí, yo ahí en el Código Fama como que me llamaba la atención nomás estar en... Como que el hecho de que estuvieran en cámara divirtiéndose, ¿sabes? Uh-huh. Súper yo, súper ahí te que pareciera yo. Divertido, pero digo, por lo que nos acaba de contar... Sí, ajá, obviamente. ¿Qué? El niño artista, cuando lo ves en casa, dices, qué padre ser artista desde tan joven. Sí, 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 yo de chiquita, o sea, yo los veía y yo decía... Luego yo tuve un bache y luego ya quería seguir, o sea... Porque dejé de ser la niña y te empiezas a poner señorita, pero no eres señorita, pero sigues siendo niña. O sea, en la edad del chango. Ajá. Exacto. Sí, en la edad del chango. Con ropa de señorita te ves ridícula y con ropa de niña también te ves ridícula. O sea, no tienes que ponerte. Sí, sí, sí. Y no había jeans. Y eso. Sí había, pero como que las señoritas no, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, y entonces se me acabó el programa infantil, obviamente. Okay. Y entonces... Te dijeron, ya no pareces niña. Pues no. Y entonces yo quiero ser artista. Entonces veía la tele y veía las novelas. Ok. Ya de 13, 14. Ajá.
Y pues ya me dediqué, pues ya, pues quiere ser actriz, quiere ser actriz. Okay. Y ya. Pero, de, o sea, en cuanto viste la novela dijiste actriz. Sí. ¿Qué novela era? Seré curioso. Era una telenovela que se llamaba Mañana es Primavera o algo así. Y salía Edith González, en paz okay. descanse. Y yo vi a ella niña. Edith González. Sí. Yo tampoco sabía, pero porque no quería se hacer vuelve a repetir. Sí. Sí. No, a mí me vale, yo dejo mis errores, ¿eh? Ah, ok. Sí, no, yo no sí Edith murió. Sabía. Edith murió. Pero yo, esa fue mi imagen de niña que vi en la tele. Tú también te estás se recordando. Para, vamos a buscarla o a googlearla. No, me estoy confundiendo con Edith Márquez. No, Edith González es una actriz rubia que era de mi edad. Edith González, y entonces estaba de mi edad y la vi en pantalla en la novela y yo dije, yo quiero ser como esa niña. Era una niña de entonces. Sí, claro, las dos estábamos de la misma edad. Ok. ¿Quién va? ¿Quién va? Voy yo, perdón. Sí. Esto está, híjole, bueno. Sí, pues. ¿Y perdiste hijo ahí, no? Puta. ¿O qué pasó? No, como me ahogué, saco bola. ¿Qué es me ahogué? Ah, cuando te ahogaste, te, sacas no, una cuando de la blanca cae en cualquier muchacha. Sí, así como si nosotros dijéramos, ah, sí, ah, justo, sí, saca te ahogaste. Sí, no, pues o sea, pierdes y metes la negra. Sí, ah, y okay, ustedes, la blanca no pasa nada. Y cuando tu rival se ahoga, ajá, tú puedes acomodar la bola donde tú quieras antes del segundo diamante o puntito. O sea, yo, o sea, te la, yo la puedo acomodar. Puedes hacer yo te la puedo acomodar. Momento. Yo te puedo acomodar. Donde quieras. La blanca, sí, tú sí, te vas a ti, yo, póntela a donde tú quieras ver, para que te convenga. Mana, pues yo creo que aquí, aquí, ¿no? Ah, no, está muy lejos. Yo digo que acá. Dale, como tú te convenga. Pero, a ver, ¿qué es eso del puntito qué? ¿Del puntito qué? No entendieron. Donde quieras. Es que era algo de un puntito, pero la neta decido ignorar. A ver, ¿no sabes qué? Aquí. Aquí. Decido que y aparte te la llevo a su casa. O sea, con no, madre que lo falles. A ver, no falla. Vas, Master. Llora, manito. Es para que dure más. Ya, ya sé. Si no, ya vamos a terminar. Ok, pasamos de Código Fama. Sí, te digo, ¿cuántos como años? Que, o sea, yo a mí jamás me pasó eso de yo decir, ah, quiero ser actriz. O sea, como que yo batallé mucho en saber qué es lo que quería hacer. Solo sabía que me gustaba la cámara y como que entretener o hacer cosillas así. Pero yo en ese tiempo pues era puro actor, puro cantante y pues no había más, ¿no? Hasta ya después que salió el internet, que empecé a ver a youtubers, pero de Inglaterra, porque todavía no había aquí. ¿Quiénes eran? Era Zoela, Alfie Days, o sea, gente que pues ahorita pues ni al caso, pues, o sea, en ¿cuál era la que se vestía como princesa y grababa videos en un parque acá brincando? Ay, no sé. De las primeritas, la gente sabe quién es. La es, chaparrita, el reino de la chaparrita. Güerita. Ah, no. De no bueno, sé. Rubia. Ay, pero no, que no se. Acuerdo. Yo creo que sí se metía algo. Obvio. Ay, no, yo. Obvio, es youtuber, ¿de qué me. Saludos a los youtubers. Saludos a todos, bebé, pero lo sabes. Entonces, veías YouTube, youtubers ingleses. Ajá, empecé a ver. O sea, tu inglés sí está el puro pedo. La neta, sí aprendí inglés yo por YouTube. Okay. Y porque me empezó a interesar la música. Y tutoriales de música solo había en inglés. Okay. Y aparte yo me había metido una clase de música. ¿A poco cantas también? No, no canto, ah, no canto ni nada. ¿Pero tocas algún instrumento? Sí, me interesaba mucho empecé yo a tocar guitarra. Nice. Y pero la segunda que era así en la escuela y el maestro pues me traía de bajada porque eran puros hombres y nomás era yo mujer con otra que sabía muy bien guitarra y no me explicaban las cosas porque pues no, ya ves que, o sea, es muy complicado tocar un instrumento. Ay, sí. Entonces no entendía, entonces yo hasta calentura me daba cuando me tocaba la clase, entonces yo me empecé a meter a YouTube para buscar los tutoriales de guitarra y así aprendí a tocar qué guitarra. Padre. Y así aprendí inglés también. Porque, bien, pues, tutoriales de YouTube. Ajá, porque todo era en inglés. Claro. Pero te digo, como que me gustaba lo creativo, lo artístico. O sea, sí me metí a clases de canto, después me cambié a piano y todo eso. Pero como que no encontraba lo que de verdad yo quería hacer. Pero fue que yo empecé a ver ya a los youtubers mexicanos. Que eran como mis amiguitos, pues, o sea, yo los veía así de que muy cercanos, o sea, okay. Para mí era llegar a la casa y estar viendo puro YouTube. ¿Qué, entonces, a quiénes veías? Ben Shorts, Wavir, okay. Ya Whatever Tomorrow, por ejemplo, sabía que existía, pero yo realmente, de yo sentirme cercana, era con Ben Shorts en específico. Ben Shorts. Era como que, ajá, era como mi amiguito. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que siento un apoyo de parte de ellos, pues digo yo, es que yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero ser como que una compañera de otras personas, ¿sabes? Pero mediante el internet. Y de ahí empecé yo con la idea de querer ser youtuber en específico. Ok. Porque ya veía otras personas que lo hacían, pues. Pero me vengo a dar un traguito aquí. ¿Quién va? Cafecito. ¿Él? Creo que voy yo. Ok. Entonces empiezo a ver yo que está esa oportunidad en YouTube, porque ya es que YouTube empezó con la caída de Edgar y así, pues. Sí. No había gente hablando ahí. Y ahí no, estoy pensando a lo mejor en...
pues Steven Short, Tato. Sí, sí, sí. El mismo Wherever. Alex Stretchy estaba en ese tiempo. Que ya es como segunda generación Stretchy, es más joven todavía, sí. Digo, la raza se la sabe, yo también de YouTube sé muy poco, ¿eh? Yo llegué ya tarde. Ya grandecito. Sí, porque pues los que estás diciendo ya son de 30 y algo. Sí, sí, sí. Y esos eran los rucos de YouTube. Sí, sí, sí. Te queda uno, carajo. La primera generación. La primera generación. Sí, ellos fueron como que los que me hicieron saber que sí se podía estar en YouTube, pues. Ay, 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 ay. Ah, qué hijo de puta. Ey, me encantó. Vas, amiga. Me encantó eso, que no la metieron. Badmaster. Vas tú, ajá. No, vas tú, amiga. ¿A poco? Es yo, él. No, es que me... Va. ¿Y cómo empiezas entonces en las novelas? Y, perdón, ¿por qué Erika Buenfil si te llamas Teresita? Ah, ¿verdad? Sí. Es que llego a... ¿Te llamas Teresita o Teresa? Teresa. Okay. Teresa. ¿Teresa de Niño de Jesús? Sí, niño. Teresa de Jesús. Sí. Teresa de Jesús, sí, niño, digo. Es, sí. Bien sin yo tenía una compañera que se llamaba Teresita. De sí. Niño Jesús. Teresita todo. De Niño Jesús. Sí, no, la mía es Teresa de Jesús. No, ya no hagan eso. No. Y entonces... No hagan eso. No hagan eso. Por eso ya hay tanto niño ateo. Ya no. ¿Y cómo llegaste para allá? Y entonces llego a... Finalmente quiero ser artista. Y entonces yo dije, no, pues yo quiero ser conductor de programas en Monterrey. Ok. Y para eso, para poder pronunciar marcas... Ay, güey, pues... Es que ves, por eso yo nomás la vente. Bien hecho. Ya de ahí luego vemos. Para poder pronunciar marcas... necesitabas una licencia de locución. Ok. Antes. Y entonces me voy a México y te vas a la Secretaría de Educación de no sé qué a presentar un examen. Y te dan una cosa de este grueso, o sea, un folder con todas las posibles temas y preguntas que se te van a hacer. Entonces, ¿qué preguntaban? Seré curioso. Desde cultura general, idiomas, presidentes de todos los países, geografía, un poco de todo. Y, pero muy intenso. ¿Ese o sea, curso escritores todavía lo dan? De libros. Nah. No, y entonces ¿verdad? Yo me aventé 2-3 días estudiando porque mi mamá era una mujer muy preparada. Ajá. Y entonces mi mamá me estudió conmigo. Okay. Y me hacía referencia de cómo acordarme de nombres, de fechas. De cuándo se descubrió, todavía está la fecha, yo oigo errores y digo, ¡eh, no, espérame, está mal! Porque me lo aprendí tanto. Y entonces, no me las preguntas ahorita porque ya... Apenas te iba a preguntar. No, justo. ¿Cómo se llama el presidente de México? Nada, te... ¿Quién era el presidente de México? Por puro morbo. ¿Pudo haber sido Echeverría? Ok. ¿Pudo haber sido Echeverría? Díaz Ordaz, no, pudo haber sido Echeverría. Echeverría, ok. Y entonces, llego... A que le dieron un riscazo, ¿no? En Ciudad Universitaria. ¿Un qué? Sí, tengo que decir la anécdota de que le pegaron. A Miguel de la Madrid le echaron una bulla, ¿no? No. A Luis Echeverría. Es... ¿Le aventaron? No, algo no le aventaron. Lo estoy... A ver, mis fuentes son un chiste de los tepichines. ¿Eh? No sé. O sea, puede que no sea cierto. No sé. Yo me estoy basando en un comediante. Esas son mis fuentes. Bueno, total que me estudio 2-3 días y llego al examen. Y la verdad, muy bien. Muy perra. Y entonces, en la espera, porque éramos por grupos, era mucha gente, y a mí me toca en la espera el Víctor Gordoa, papá, no el actual. Víctor Gordoa actual es una persona que diseña imagen y prepara, y es ¿cómo se llama? Una persona que te cultiva, muy cultivada y demás, pero el papá también. Y ese señor, Víctor Gordoa, le dice a mi mamá que en ese momento estaban abriendo, que ¿por qué no me llevaba a Televisa? Porque había en ese momento estaban abriendo cursos de actuación. Y yo, entonces me entregan mi papel ya con mi licencia. Ya licenciada, ya con el papel, pasé el examen. ¿Cuántos años tenías más o menos? Ya 14. 14 años, 14. Okay. Y entonces, 13, 14, y yo me quiero, por favor, llévame. Nada más estoy preguntando por culero, ya con el presidente y los 14 ya se acuerdan. Te voy a decir. Soy un pedazo de mierda, yo sé. ¿Cuántos años crees que tengo? Y ya. No sé, 52. ¡Gracias! Sí. Bien, si quieres que tenga 52, tengo 52. Necesito yo la info verídica ya. Ahorita te voy a decir. Necesito que ahorita, mira. Ahorita te digo. Y entonces... Ya con Luis Echeverría. La gente va a hacer cálculos. Total. Como si yo supiera cuándo fue ese presidente. No, hombre, está cayendo. Pues nada más googlea. Tampoco. Bueno, y entonces me llevan. Ajá. Y ahí voy afuera y entonces citas. Y así empecé. Y finalmente entro a la actuación. Pero viene en ese momento una representante que se llamaba la Beba Valdés y dice, Beba Valdés, esta niña,
pues tiene un nombre, necesitamos un nombre más impactante. Ah. Teresa no le gustó. No. Y entonces, ¿qué cosa, pero no? También era la manager de Daniela Romo y Daniela también se llamaba Teresa, entonces yo creo que tendría algún... Traía un pedo con las traía Teresas. Un issue ahí. ¿Daniela Romo no se llama Daniela no. Romo? No. Y entonces yo creo que tendría un issue. Se llama Teresa Presmanes. ¿Teresa qué? Presmanes. ¿Qué? ¿Y por qué no se llamó así? No, pues se llama Presmanes. Bueno, y entonces... Suena mucho mejor que Romo. Sí. Bueno, pues en ese... Ay, perdón, Dani, perdón. Y entonces... Me dicen, y entonces por lo pronto estaba entre Michelle, ajá, Erika. Michelle se ve muy bien, ¿eh? O Angelique. Híjole, ya tenemos a Boyer. Pero no estaba, ya había nacido, manito. No había nacido. A cuenta. No, yo la. No había nacido, manito. ¿Tienes la? Entonces. Dos. Ah, no, y Paola. Ajá. Y entonces en ese Paola. Momento, un día fui Michelle y no me gustó. Ok. Aparte entonces, te madrean mucho, Michette. Y entonces me habla mi papá. Y entonces le cuento llorando que me quieren uh-huh. quitar el nombre. Y cuando yo era niña, esa es una historia muy triste, pongan música triste. Uh-huh. Jugaban en mi casa a que yo era adoptada. Nice. Ay, no. Y nice. Me buleaban y me decían que me habían dejado en la canastita fuera de la puerta y que mi verdadera mamá era alemana y se llamaba Erika. Y entonces mi papá en paz descanse dijo, ¿y por qué no te pones como tu verdadera mamá? Un capo, tu papá. Me encantó eso para ti. Y en ese momento cuelgo y digo, mañana soy Erika. Y me empiezan a decir Erika. Y yo automáticamente conectaba con el nombre. Fui un día Michelle y un día fui Paola. Nunca llegué a ser Angelique. Y ya cuando me dijeron Erika, aquí me quedo. ¿Y si Erika te Buenfil. Sí. Ah, okay. Ah, yo sí, también sí, tenía esa duda. Sí, que no, se apellida Romo. No vaya a ser. Sí, Buenfil. ¿Y sientes manes? Que te metes en personaje o no? ¿Eh? ¿Sientes que te metes en el personaje de la Erika Buenfil? Fíjate que antes sí lo separaba un poco, porque como que Teresa era una y Erika otra era como... Y entonces uno va a terapia, mana. Sí, claro. Leche... Escuela, terapia. O sea, sí. Leche, pan, jamón, terapia. Sí. Hay que ahorrar. La verdad, sí, como dice Odín. Hoy que me dicen, es, sí. También Rosarín dice que es canasta básica. Canasta básica. Huevos, leche, terapia. Sí, sí, entonces uno va a terapia para tratar de encontrar y unificarlas. Y creo que hoy soy la misma. Sí. Que a partir del TikTok abrí a Teresa y la gente conoció a Teresa. ¿Te llamas Teresa en TikTok? No, fui mi personalidad real. Sí. O sea, esta cosa que tú ves de echar relajo y todo es Teresa. Erika, porque Erika, no, hombre, ya trajeron los taconzotes, no, hombre, ¿qué te pasa? Súper sofisticada. No se ponía jeans, no se llama las palabras. Siempre es propia. Es que antes, ¿sabes qué pasa? Era una actitud también, sí, claro. Antes, los marcaban antes en los la televisión. Es que eso eran, no me veías en el súper. ¿Eran qué? Eran mamones. Mucho y medio. Sí. Mamones. Sí. Sí se sentían parecidos. Había un estilo, ¿no? Y había una educación. Y eso se y había esperaba una de forma. La gente. O sí, sea, y ahorita así. Ya es más como que, ah, es como yo, ¿no? Sí, o sí, sea, claro. Es lo que bueno, algunos que te das chance, ¿no? Como que te relajas. Ajá, es que muy pocos se han dado el chance, creo yo. Sí, pocos se han dado el chance. Pero así fue. Pero qué cabrón. Bueno, ahorita volvemos a eso. Okay. ¿Tú no te apellidas Rodríguez? No, amor. Okay. Yo okay. Rodríguez Cervantes. Es que cuando cuando yo hice el user de YouTube, o sea, yo ni de Instagram fue, yo jamás pensé que eso iba a ser mi nombre así, que la gente me iba a conocer por eso. Pues, o sea, yo dije nomás Rodríguez para mezclar el Rodríguez Cervantes y que no estuviera nadie fuera de la jugada, pues uh-huh. ninguna familia. Ya después uh-huh. se me queda eso y la gente cree que así me llamo, pero no, ni al caso. Es que suena nice. Suena bonito. Sí, ¿no? Suena Rodríguez. Suena como tres manes. Sí, bebé, pero no, es inventado. Perdóname, pero es que tres manes suena como que tres güeyes. Sí, pres, o sea. Pres. Ah, pres. Ok, eran pero de prensa los manes. Eran colombianos, eran reporteros colombianos. Los ¿pero papás qué es de eso? Daniela. Pues el pres manes. Sí, así sí. Y ya, tan, no. Thank you for your participation. Voy yo. Toso. No voy yo todavía porque metí bola, pero. Pues ahora vas a meter bala negra. Este va a estar más difícil. Y si me ahogo, pierdo. Ok, y ahora sí ya no puedes volver a sacar, pues. No. Vas. Entonces la gente, por lo general, pero haría. También puedes meter cualquiera de color. No, no puedo meter de los tres. Sí, digo que sí. No. Yo soy el invitado. La gente lo que busca es hacer un tiro cobarde para no arriesgarse a caerse. Para acercarlo. Yo no soy cobarde. No soy cobarde. Venga. Ay, vamos bien. Va a entrar aquí la negra. Venga, venga. Si me sale, se van a cagar todos. ¡Ay, güero!
Bueno, por poquito me hago aquí, ¿eh? Se me culé. ¿Voy yo? Bueno, vas, manda. Sí, entonces dijiste, yo soy Rodríguez. Te la voy a mover por otro lado. ¿Puedo tomar refresco? Para que no lo la que tengas quieras. Ahí cerquita. ¿Estás en tu casa? Sí, te digo, o sea, yo la neta, es que a mí lo que me pasa, que te brinqué la bola. Eso jamás lo habías visto aquí, ¿eh? Que sepas. Que sepas que eso jamás lo ¿cómo hiciste? ¿Cuál metió? No, pero te brinqué la bola así. No, chingón. Me quedó muy bien. No, ya, por favor. Ya está de fantasía, estamos tirando. No, ese es, niño Jesús, ese es, madre paría purísima. Tres más. No, hombre, que no tenemos que sacar una de las de nosotros. Pero hay que dejarlo así. Ay, no. No, manches. No. Pero rápido salió. Ay, no, lo chingues. Peor, amor. Y no, no, siguen vivas. No, ay, no. Voy. Te digo, a mí lo que me pasó, yo jamás me esperé, ¿eh? Estar. Salgo en el Franco Escamilla que te dijera jugando billar. Ya ves, mira dónde nos lleva la vida. La vida nos premia. Los castigos de la vida que te dije. Dios, güey. ¿Cómo le hace? Otra. Perdimos dos veces ya, sí. Pero esa regla ya no. Esa esquina está salvada. Esa regla ya no cuenta. Nada. Venga, déjame ver. No me tiro. ¿Cuál tiro? ¿Qué chingados van a sacar? No van a poder. Se va a durar el programa. Acabar a las 2 de la mañana. No, tenemos el en vivo ahorita, entonces no hay pedo. Tenemos excusa para acabar. Tú puedes, Erika. No, hombre, ¿cómo? Era más difícil pasar por en medio. Sí. Bueno, chingado. El caso es que no nos sale era nada. Era más difícil brincarla o pasar por en medio. A ver, quiero ver. Estoy pensando. Me embarré de labial. No. A ver. ¿Pero desde cuándo juegas billar o qué? A ver. Juego una vez por semana desde hace... ¿Cuántas temporadas llevamos? ¿Cuatro temporadas? Siete temporadas. Pero empezaste a jugar por esto, por este programa, ¿o ya desde antes? Pues de morrillo jugué en prepa. Ok. Sí, en primer año de prepa, pero luego un día me regalaron una mesa. Ajá. Y dije, hagamos un programa donde estoy jugando billar y platicando con la raza. Qué buena idea. La gente le gustó. Ya vi que está brandeado y todo, me encantó. No, ya somos mamones. Antes, me encantó. Antes se grababa en mi casa este pedo, sí. Era acá de... Más complicadito, pero... No salió. Pues yo no te veo. Vas, mana. No, hay mucho talento. No te veo atinándole, la verdad. ¿Cuál fue tu primer video o foto? ¿Qué fue lo primero que se te pegó? A que mí, empezaste a subir. A mí, o sea, lo que a mí se me pegó fue TikTok. O sea, yo duré fueron tres o cuatro años en YouTube en vano. O sea, yo me divertía, ¿no? Yo me la pasaba bomba. O sea, yo tenía mi gente y así. Pero, ¿cuántos seguidores más o menos? Pues, no llegaba ni a los 100,000, o sea, porque llegué a los 100,000 justo cuando empezamos pandemia. No, ¿verdad? No fue empezando pandemia. La neta, las fechas, mira, te las debo. Va, pero unos 50,000 se tenían. Sí. Sí, es un chingo de gente. Y se me hace mucho, pues, ¿no? Creo que ni siquiera haya tenido eso, pues. Okay. O sea, y ¿sabes? O sea, como que yo no le apuntaba. O sea, obviamente uno como que tiene el sueño guajiro, ¿no? Claro. O sea, sí, claro. Uno de que, pues, yo quiero llegar a la luna, ¿no? Y luego claro. Vemos si lo logro. Sí. Entonces, yo nomás subía videos y yo estaba trabajando con mis papás, estudiando, pues, en mi universidad y así. ¿Qué estabas estudiando? Mercadotecnia. Ok. Sí, terminé, ¿no? ¿Y si lo aplicas machina tú? Sí, la neta sí. O sea, yo ya después me di cuenta que sí me sirvió mucho estudiar eso, claro, pues. Okay. O sea, ya después con la marca de maquillaje y todo eso, me ha ayudado un montón. Digo, no sé si aprendí en la escuela o ya después así... Con la vida. Ajá, con la vida. Pues digo, la escuela te da las bases, ¿no? Tampoco sí, te resuelve sí, la vida una escuela. Sí. O sea, no, era, y aparte... Hay que topetearse. No, sí. Y aparte todos los del salón así, mientras mi papá me da un puesto, mientras... pasa algo, pues nadie era como la merca es lo mío, ¿sabes? O sea, no había nadie que dijera apasionado por la merca. Entonces, okay. Yo también lo veía así como de que, porque mis papás no me dejaron irme a estudiar a otro lado. Yo quería estudiar como para ser manager de cantantes, pues. ¿Se estudia para eso? Bueno, más o menos. Pero es, okay. Hay una carrera que se llama comercialización de la música. ¿En qué semestre les enseñan a cagarla? ¿No? O sea... Amor. Saludos a los managers que vienen hoy. Hola. Un quemar gente aquí, bebé. Pero no, es una carrera que se llama comercialización de la música. Y okay. Te enseñan como que todo el show de qué hay detrás. ¿Cómo falsificar contratos? Sí, exactamente. Okay. Justo lo que se necesita, bien. Pues. Entonces yo dije, ay, pues me voy para allá. Pero era en Guadalajara. Y mi mamá dijo, pues no. ¿Tú de dónde eres? De Mazatlán.
Mazatlán. De Mazatlán, Sinaloa. ¿Y vives allá? Sí. Ah, es que yo no me he querido despegar del puerto, la verdad. Siento que como que me da mucha tierra. Pata salada. Sí, claro, amor. Así claro. Se les dice de cariño. Sí, 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 los patas saladas son los de Mazatlán. Entonces, o sea, yo empecé, estaba estudiando mercadotecnia, todo bien, llega la pandemia. Yo, o sea, yo TikTok, yo decía, es que yo me sentía vieja para TikTok, fíjate. Bebé, no, ¿cómo? Para que te des cuenta. Oli. Para que te des cuenta uno cómo se trastorna y ya después, o sea, el TikTok nos enseñó que quien sea, o sea, si tiene talento, quieras o no, puedes pegar. Pues aunque veas tú que los TikTokers dices tú de que, pues no sé si tengan talento. Hay de todo. Pero hay mira, para todo. Construir una comunidad así de grande como las tienen algunos, algo tienen que tener, sí. Pues. Claro. Mínimo constant. Sí, algo, o sea, algo debe de haber ahí. Entonces yo con la pandemia subo un TikTok reaccionando a otro TikTok y de ahí en la noche ya el TikTok tenía 1 millón, al día siguiente tenía 2 millones. ¿Qué TikTok era? Es el primer dúo que yo tengo en mi canal. Era yo hablando de una mujer que se estaba poniendo un skincare, pues. Y yo me estaba comiendo unos boneless nomás diciendo de que no, pues sí, y se puso esto y se puso. O sea, como yo lo que yo pienso cuando tú ves un TikTok, ¿a poco no piensas cosas, pues? De que, ah, sí me gustó o no me gustó. Es lo que yo grabé. ¿O no? A lo mejor vemos distintos tipos de TikTok. Ay, amor. Cada quien se le pone diferente. Sí, el algoritmo. ¿Qué verás tú? Pues me pone puros de frases de la Biblia. Ay, sí, tipos de rosario. Sí, ah, claro. Misterios gozosos, gloriosos. Misterio gozoso, me encantó que te lo sabes. Claro. Que existe el misterio gozoso. Católico, apostólico, romano y mariano. Ándale. Yo fui a escuela católica, que sepas. ¿Cómo? No, yo a pública, pero... No, a mí sí, eso. Mi mamá me hizo tenerle temor a Dios. ¿Quién sigue? Así le decía, a su mano derecha, a Dios. ¿Él o yo? No, vas tú. Ah, ¿a poco? Sí, sí. Esta okay, sí la voy a meter. Se pega ese dúo. Ajá, que pero... Que tú estás acá en plan hueva echando unas alitas. Sí, pero yo pensé que iba... Ay, muy bien. Yo pensé que ese sí le iba a apuntar, güey. La neta, este sí me decepcionó, güey. Sí. Ese sí me decepcionó, güey. Ese yo sí pensé que lo iba a apuntar. Vas, maestra. No, vas tú. Ah, que definitivamente. No, voy yo. Sí. Yo siempre les creo. Sí, sí, o sea, yo pensé que eso iba a ser de un día y ya, pues ya ves que en TikTok nomás pégale, porque pues para sí, 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 donde Dios te dé a entender. Mira. No mames. Es que si fuera de aventar la bola blanca, yo hubiera ganado, ya habíamos ganado, manito, hace rato. Sí, vamos como 3-1. Aquí. Según. Te lo voy a hechizar. Sí, porque nos ahogamos y al acomodado. Anulo mufa. Te lo voy a hechizar para que no entre. ¿La ves? ¡Ay, güero! ¡Güero! ¡Ay, güero! Por poquito. Sí. A ver, voy yo, vas, ¿no? Vas, amiga. Sí. Ahora, maestra, tu primer novela, ¿cuál fue? Mi primer novela. Ay, pues ya hace Es que mucho. ¿Por qué le pego tan despacito, güey? Pues le tienes miedo a la vida, güey. ¡Ay, voy yo! Mi primer novela, híjole, había en aquel entonces... Fíjate lo que es la historia de la vida. En aquel entonces había telenovelas de 20 capítulos. Sí, una el lunes, otra el martes, otra el miércoles. O sea, cambiaban. El lunes eran series, digamos. Yo hice cosas como teleteatros chiquitos y todo, pero mi primer novela fue justo una con Edith González, que se llamó Ambición, y ella era la protagonista. Fíjate qué chiste. Ay, y eran de la edad. Éramos de la misma edad. Ok. ¿Y tú qué hacías en esa novela? Era su amiguita. Ok. ¿Tenías así poquitas líneas? Sí, poquito. Y luego hice otra que se llamó Lágrimas Negras, que era la historia de la güera que no quiere, que ahorita estaría como penadísimo sí, hacer sí, eso. Sí. ¿Por qué? Porque ella es muy grosera con la gente de color. Oh. Ah, como Angelitos Negros. Como Angelitos Negros. Como Angelitos Negros, pero se llamaba Lágrimas Negras. Yo me decía de broma si era de que amor, torturaban no, a cada negro. No, me sí. Esperé que fuera se trata, no, esos temas se trataban. Era otro México. El dólar ya estaba. Ya no hagas cuenta, ya no me preguntas. El dólar. El dólar estaba a $1.50. A 12.50. Éramos potencia. Me tocó cuando no había ceros en la moneda, que luego le quitaron ceros. Sí. Pero bueno, en Lágrimas Negras, tú eras la mala. Yo era la mala. Y luego mi primer protagónico dentro de ese proyecto de series
o de telenovelas chiquitas que se llamó Conflictos de un médico y ya yo era la protagonista. ¿Tú eras el doctor? No, el médico era el novio. Es que en esos tiempos, amor, el doctor no podía ser mujer. ¿Cómo? Ya, oh. En esos tiempos. No, ay, no, yo era. Y vivo, lo sabes. ¡Ay! ¡Voy aunque no vaya! ¡Lo sabes, bebé! ¡Voy aunque no vaya! Si vas tú, pégale. Tú pégale. Mira, le voy a pegar. Ok, eras la protagonista. Sí. ¿Te acuerdas? Era Frank Moro. ¿Cómo? Frank Moro. Frank Moro. Frank Moro. ¿Era negro? El protagonista, no. Ah, porque yo era Moro. No, se llamaba Frank Moro el protagonista y el productor era Ernesto Alonso. ¿Ernesto Alonso? Google. Desconozco. No, yo sí ubico a Ernesto Alonso. Sí, claro, el señor telenovela. Haz de cuenta que él era Don YouTube. Ok. Exacto. O sea, él hacía las novelas si hacía novela más con famosas. Ernesto Alonso, okay, era okay. Anduvo considerado. No, manito, que. Pero, sí. Ah, ¿eh? ¿Qué? No. Ahí reveló datos. Eras considerado ya una era selección. Seguro, era sí. Seguro ya. Y tú ser parte de su equipo era wow. Lo máximo a lo que y empecé aspiraban. Muy chamaca y luego ya empecé a entrar a novelas largas y además capítulos. También con él. Él llevó toda mi carrera hasta darme mi primer protagónico en la noche. ¿Y cuál fue tu primer protagónico? Se llamó Angélica y era una telenovela que se trataba de fútbol. Ok. Y los muchachos de la telenovela. Nadie vio. Eran futbolistas. Acerca más tu mano acá. Es que no llego para allá. Usa el burro. ¿El qué? Así se llama esta madre. Ah, dije yo. Lo pones banquito, así. Un banquito que le puso así el nombre. Lo pones así. Ay, mira, hasta ahorita saca el. No, es que este es para cuando no alcanzas. Cuando está muy lejos. Ah, así. A ver. No, es que más artefactos me pones. Y entonces. Complicadísimo tú. ¿Y para qué sirve esto, güey? Para que esté ahí, eso. Okay. Y vas a ver cómo le pegas derecho. Pero así es para arriba. O sea, ¿está menos? ¿Menos? ¡Ay! ¡Ay, tantito más! ¡Ay, soplales! Vas. Casi. Y entonces ya hice, era novela de fútbol. Porque... ¿Cómo se llamaba? Angélica. No, en la novela. Angélica. ¡Ah! Okay. ¿Y ella jugaba fútbol? Yo era la novia del futbolista principal. Ok. Que era Sergio Goyri. Te estoy hablando de Sergio Goyri, ¿cómo? ¿El bigotón? Sí. Historia descanse, patria, mana. Historia. Ah, no, no patria. Se murió, ¿verdad? No, no se historia. Murió. No, no, si no. Te estoy hablando de historia patria. Yo tengo una duda. ¿Nunca te enamoraste de un compañerito de actuación? Tengo que contestar esa pregunta. Dime. ¿Sí? Sí, es que yo no sé. Amor. ¿Más de una vez? Sí. Es que yo siento que yo sí me enamoro, pues, porque o sea, aparte, digo, siempre las parejas a veces son... Pues no, a veces, siempre son de gente muy joven. Claro. Y es lo no, que y ponen tienes. Puro huevo bonito. No, y aparte, pues, y aparte ahí está, no ves más. Ah, o sea, ahí te andan manoseando y todo. No ves más, no sales a pasear, no sales a bailar, pues con eso. No, además yo siempre, y es algo que hemos hablado. Ay, es que yo sí, día, yo mañana, sí, tarde, yo noche. Sí. Yo siempre lo he comentado con mi esposa, que decía, los dos decimos, yo no podría ser pareja de un actor. Sí, yo no podría, porque uno ve las escenas de besos o de cama, y yo veo a mi esposa en una escena de cama y el pobre vato se va a comer una putiza, ¿me entiendes? O sea, yo en ese sí. momento voy a decir, ah, está trabajando. Sí, sí, sí. Puta, ¿sí me explico? O sea, sí. Y al revés, sí. O sea, si Gaby me viera a mí en una escena de cama, bueno, pero, la morra la encuentras colgada en cadereita, güey. Sí. O sea, sin pulgares. Lo que pasa es que en esos tiempos, en pantalla, ajá, no se veían escenas de cama. Se sugerían. Okay. Pero si se besaban. Sí, siempre. O sea, sí. Ay, no, y aparte mucha palabra bonita, ¿sabes? Claro. O sea, si te enamoras. Aparte de el beso es muy íntimo. Sí. O sea, te la compro si vas a un antro, te besuqueas con un güey, no lo amas, ajá, ¿va? Pero si todos los días, de lunes a viernes, estás conviviendo con esa persona. Endulzas, sí. Endulzas. Y estás platicando con esa persona. Y otro besito. Y otro besito. Claro. Claro. Ay, sí. Pero no siempre, ¿eh? No. No. A veces que no, que te vuelves pues es que a veces... mejor amiga. También. O sea, te la pasas súper bien. Sí. O sea, que son gays. No, para nada. No, no necesariamente. No, a veces sí tiene novia. Sí, o sí, trae sí, novio. Sí, sí. Sí, o sea, pues, pueden pasar muchas cosas que te ponen una barrera exacto ahí, ¿no? Y tú nada más te pones súper de acuerdo, te llevas súper bien. Ajá. No tiene que haber besos atascados, fuerzas, aunque pues se vean. ¿Y nunca te pasó que una escena así de beso muy apasionado, el actor, pues no son de piedra? De repente, como ahora, hijo de su puta madre, ¿no? Ay, pues no. No te diste sé cuenta, pues. No, porque no había esos arrejuntes. No había esos arrejuntes. Nice. Es una gran respuesta. Sí,
Sí, sí. Me explica. Totalmente. Sí, sí. Pero nunca pasó que de repente pues corte y el vato que... dijera, perdón, y se va caminando sin pero, sí, pero, sí. Pero se lo amarra, ¿no? Ah, sí. Chica, de que fuera se drag. Sí, se lo amarra. No, ya... no, pero sí. Ay, pasa. No, sí, luego pasa. Se te hace ahí. Pero ¿a poco no? O sea, bueno, no sé, en las escenas así muy íntimas sí sé que se lo amarran. Que se lo ¿cómo? No es cierto. Ay, no, que no sabías, que no te habías dado cuenta. No, porque, bueno, yo nunca hice escenas así que se viera que se pero le amarraba. Pero sí sabríamos que se lo amarran. No, pues o sea, se le viera licito, ¿verdad? Así como que padre. Como, como o que la tenía o a lo mejor no era tan, tan relevante el asunto. A lo mejor dijera. Por eso nunca te diste cuenta, te tocó puro chaparro. Pues hay que checar ahí. Hay que checar. ¡Juro! ¡Juro que yo no dije nada! Saludos, Sergio Goyri. No, con él era muy sana. Era una novela fresísima. Era una novela fresísima, además. Okay. Y me mataron al final. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que era el protagónico? Por eso, pero me mataron. Yo hice varias novelas donde morí al final de la novela, curioso. Y dije, ya no me maté. Pero pues también está padre porque ya no hay segunda parte. Nice. Bebé, pero de repente las reviven. Sí, las novelas se las pasan. De que se puede, se puede. Sí. Ah, claro. De que se pueden revivir, te pueden revivir. Vas tú, Daniela, creo. ¿Sí? Creo, no sé. No sé, ya no sabemos. Vale, ya vamos pregresando. Sí, ya, ya se ve más maestra, decente. Mira, aquí. Pero tú vas. Ah, ¿voy yo? Ah, entonces no. Sí, no, tú vas. No, sí va ella. ¿Sí? ¿Así voy yo? Sí, vas tú. A Chile no se va. Sí, voy. No le hagas caso a él. ¿Dónde? ¿Pero cómo? Derecho. Nada más derecho. Mírate. Pégale al centro, pero pon tu mano al cerca. Al centro y para adentro. Pon tu mano cerca, mira, así. ¿Pero cómo? Sí. Es que qué increíble que nomás es un palo y nos revolvemos machi. Ya. Varias yo, ¿pero cómo? Con la otra. No, la... ponla más cerquita. Aquí. Ya. No, tu mano está, ponla más, ándale, ahí. ¿Así la mano? Ajá, y levanta así, tantito. Así. Así. Ok, venga. École. No puedo con la otra. No digas no puedo, la mente es tu peor rival. ¡No, no, no! No, no. Ya quedó, ya no te voy a dejar morir. No, no se va a caer, pero bueno. ¿Sigues tirando? Ah, ching. Sí. Para allá, para allá, para allá. Todo bueno. Ay, ya quedó que se me salió mejor. Ay, sí, se me hace que eres zurda. Se me hace que sí. Mira, ya te quedó. No, no. Y no lo intentes en movimiento. O sea, no, no, ya te quedó mejor. Si estando quieta no le pegaste. Ahí va a ser, ahí va a ser, ahí va a ser. ¡Ay, no, man! Como quiera, hay que hacer un torneo. ¿De qué? De errores. No. Y ganamos. Un partido tú contra mi compadre Odindo Peirón. Te mando un saludo. Sabes que te quiero mucho, pero eres malísimo. Aquí tres horas. Estaría interesantísimo. No, por las anécdotas. Bueno, Daniela, te pegas por el dúo. Ajá, y yo pensé que era... Pero que sigue, porque un video viral, a ver, no cualquiera lo tiene, pero lo puede tener cualquiera. Ajá, y yo estaba bien consciente de eso, entonces al principio yo dije, ay, pues sí, o sea... Sí, ajá, yo dije, a ver, morra, pues, o sea, esto ahorita sí te funcionó este video, pero mañana la gente se olvida de ti, o sea, porque, pues, ¿cuántos hemos visto en internet que un día salen y para otro no sabes ni quién es? Entonces yo estaba muy... Y aparte es que yo soy bien pesimista, pues, entonces yo decía, no, ¿sabes qué? Esto... Para mañana nadie me conoce. Volví a subir otro y otra vez en una hora 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y yo decía, pero ¿dónde vamos a parar con esto? Pues ya después me llego yo a Mazatlán porque estaba yo en Estados Unidos. En ese fin de semana pasó todo. Llego a Mazatlán y digo, bueno, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que voy a calar diferente tipo de contenido. Pues ya vi que el dúo les interesa, pero puede ser que les interese el video que es el al que le estoy haciendo dúo, no yo. Entonces, llegué, hice uno solo yo hablando, mostrando cosas mías, uno hablando de esto, uno hablando de otra cosa, ¿no? Me acuerdo que subí 3 diferentes para ver si era yo la que les interesaba. O el dúo. Ajá. Y pues pega. Pega, pero aún así yo no lo acepto. O sea... ¿Y no tienes a alguien como una hermana o una amiga que te eche porras? Sí, o sea, es que todos a mi alrededor me decían, pero yo no lo aceptaba. O sea, tú sabes que cuando a uno le agarra una idea, por más que todo el mundo te diga, uno dice no y no y no. Y yo así me sentía, o sea, todo... Era tu gordo interior. Sí, el gordo interior es muy hijo de puta. ¿Sí? Sí. Inseguro. Sí, el gordo interior te dice nada. Ahí no, sigue. Te dice, no quiere contigo, nada más te habla por no sé qué. Yo. No, no, no te van a dar ese trabajo porque sí, eres gordo. Entonces, como lo tienes todo ya la gorda por dentro. Fuerte. ¡Ay! Fuerte, fuerte. ¡Ay!
¡Fuerte! ¡Ay! ¡Fuerte, fuerte! Yo estoy hablando digo, bendito de la Dios. Persona. A Daniela, a Daniela. Digo, bendito ella Dios. Es la que no te deja. Lo que pocas, pero no te... sí. Ella es la que no te dejaba avanzar, a eso me refiero. Sí, bueno, vas con otra, por supuesto. Por ese comentario y tema. Ok, y por eso sí. Estás tú en tu contra. Sí, 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 o sea, y eso es lo con lo que yo batallo hasta ahorita, o sea, yo estoy siempre en mi contra. Con la gorda que traigo adentro, de miras batalla, amor, de miras me cuesta. Dios sabe que nunca fue mi intención. Dudo, ya. Yo sabía en el avión, yo sabía que estos comentarios iban a pasar. No, no, máximo respeto a las dos. No, ahorita la Teresita anda bomba. La no, Teresita anda bomba. La Erika Buenfil, quién sabe. Que eso sí. Se quedó en la casa, sí, pero mano. La Erika no hubiera aceptado. No, no. Teresa sí. Teresa sí, claro. Claro. Por supuesto. Sí, 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 sí. Voy sí, yo, ¿no? No, voy yo, pero dale. Por el comentario, Martín. Por el comentario. Es que mira, yo siento que... Nadie ha dicho nada hasta que tú dijiste. No, yo no sé por qué creo que tengo la fuerza, te pues. No, no, no. No, yo sí la capté, pero no me quise ver muy mal. Yo sí. Yo, mira, la neta, yo soy muy mal pensada, amor. Ya por lo menos le estamos pegando. Ey, pero me vi bien. Sí, me vi bien ya con no eso. Ya no brinca. Sí, sí, sí. Vas, Teresa. Voy, Teresita del Niño Jesús. Teresita a la de María Purísima. Sí, 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 tú sí. Pégale, tú pégale. Y primero pégale, mano. Mira, voy a pegarle ahí y va a rebotar acá. No hay forma. Déjame pensar positivo. A ver. Ah, huevo. Lo mando, me faltaba. Pero sí, fuerza. Sí, pero sí me pareció alto fuerza. Sí fue el ángulo, sí fue el ángulo que tú aquí deseabas. Se acaba, entonces mejor sigo platicando. Ah, okay, esto ya se acabó, ¿eh? Esto ya se acabó. Ya, ok. Sí. Venga. Ya se acabó. Okay. Oye, bueno, si ¿sí te pusiste en plan mercadóloga ajá, en sí. Decir, a ver, esto funcionó. Sí, 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 sí. Vamos sí. A irnos por este lado, tengo sí. Estas dos opciones. Sí, sí, sí. O sea, okay. Yo quería traer el dato duro, ¿sabes? O sea, porque yo decía, esto es muy volátil, necesito saber si nos tenemos que encaminar por ahí o nomás fue una pasadita, pues. Uh-huh. Entonces empieza a funcionar, pero aún así no me la creo, me empiezan a subir los números. Me acuerdo que el Nayar fue la primera vez que me dijo de que. No me acuerdo, creo que eran 7 millones que había llegado de, ¿en TikTok? De seguidores, ajá. Y yo le decía, pero es que es como Mazatlán, ¿no? O sea, yo, ¿y en Mazatlán cuánta gente hay? 500,000. O sea, yo de verdad no ¿neta? Tengo... Sí. ¿Llegan mucho más? No, güey. Digo, para la cantidad de grupos que producen. Pues, somos uno de cada 10 güeyes se hace famoso en Mazatlán. Ay, sí, es que no sé qué pasa ahí tú, pero somos 3. Es el cóctel. Sí, es el cóctel caliente que dan, güey. Es algo. Es eso. ¿Pero por qué no te gusta el cóctel caliente o qué? No los perdono. No los perdono. Todo el mundo sirve cóctel de camarón frío menos Mazatlán. Pues sí, ay, es una sopita. Calientoso. Es caldo de camarón. Por Dios santo. Y le dicen cóctel. Digo, a mí no me gusta, y tú pero... llegas de pendejo y dices, me haces un cóctel de camarón. Fresco. Y te traen un caldo. Calientito. Y le pegas al mesero y te dices que así lo hacemos aquí. Ah. Sí, le pegas. Es fecha que no los dice. Perdono, güey. O sea, yo quiero mucho más atlántico. Aparte lo saboreé. No, pero a mí no me gustan los mariscos, ¿eh? Ni para que ni se aleguen por eso. Qué raro, manera. ¿Eh? Sí, siendo gente de playa. Sí, es que te digo, cositas raras. Pero sí, en esa temporada, te digo, me decían todos los demás de que, Daniela, esto es algo... Pues fuerte, relevante, sí. Ajá. Y yo no, mira, yo creo que hasta la fecha yo no he querido captar, pues. No he querido... tragarme eso, porque siento que tal vez me pueda afectar un poquito. Te voy a decir algo, puede ser algo positivo, ¿eh? Sí, no, o sea, es o sea, siempre quieres sí. Creértela tantito ajá. Para poder soportar ciertas cosas, pero ajá. Cuando te la crees por completo, te vas. Sí, 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 o sea, y a mí me da miedo eso. Y como yo estaba, te digo, o sea, yo desde muy chiquita tuve como que muchos problemas así emocionales, del trastorno, y la madre me daba miedo que eso me llevara al pozo, pues. Entonces, yo cuando pasa todo eso, pierdo como que, sentí que perdí el control, o sea, yo como que tenía muy segmentado yo a mi gente y de la nada, y justo me opero yo la cara en esa temporada. ¿Qué te hiciste? Pues todo, güey, me hice la papada, me hice los labios, me hice las orejas. ¡A chinga! Y... es que las tenía así. Ok. Sí, varias cosas, varias cosas. Entonces, yo me opero. Güey. Ya, güey, no me veas. Las orejas, no había pensado, ahora ya no las tengo. Sale la gorda complejada. Ya, güey. Así te viste. Así te viste. Uy, no, pero te digo, ¿qué te estaba diciendo? Ya me olvidó por andar con las orejas. Ah, entonces me estreso yo, machín. Te acababas de hacer la cara. Sí, me acabo de hacer la cara. Entonces yo uso esa excusa. Me empiezan a hablar que si el fulanito, el manganito para estar en sus programas. Y yo la uso de excusa.
excusa de que no, es que ahorita estoy operada, no puedo, porque no podía hablar, pues tenía el hocico así hinchado. Entonces yo empiezo de que no, y no, y no puedo por esto, y no puedo por la cara. Entonces pasan 3-5 meses en los que yo no salgo de la casa hasta que salgo por primera vez a un centro comercial en Culiacán. Y la gente, pues es un ¿como escándalo. ¿Yo? Sí, sí. Sí, ¿neta? Es un escándalo y yo no entiendo qué pasa, pues, o sea, porque no, como, o sea, yo no, de verdad no tengo. No captabas. No tengo, tú no pensaste, pues, ¿quién vino? ¿No? O sea, sí, o sea, sí, yo decía, como pero, que no, pues, ¿qué está no, pasando? No lo relacionabas. Sí, o sea, ponle que me conozcas, pero ¿por qué gritas? ¿Sabes? O sea, pues, ¿quién, a quién viste o qué? ¿Sabes? Sí, sí, o sea, sí. no sé. Entonces, ahí llego yo al hotel a llorar y llorar y llorar, porque digo, ¿qué está pasando? Pero qué cabrón que te reconocieron con cara nueva. Eso sí. Sí, eso por... sí, porque yo salía con un bigotón ahí en los primeros TikToks. Que yo, y mira, justo también pensé, yo dije, a lo mejor y me opero y la gente ya no me quiere, porque ya no tengo el pedazo ese largo, ¿sabes? Y es que yo me puse a pensar machín, güey. ¿Tenías bigote? Tenía un bigotón largo, güey. Es que me inyecté cosas que no me debí de inyectar. Y se me quedó el plástico ahí, se me cayó la boca. Me estás jodiendo. No, bueno, sí, güey, o sea, yo tengo grandes historias. Baby, me tuvieron que abrir para rasparme y sacarme el plástico. Porque traía un bloque ahí de unicel casi. Y los dos estaban... Sí, entonces, o sea, yo dije, a lo mejor si me arranco el pedazo, la gente ahí en casita va a decir, ay, ya no me cae bien. Sí. ¿Sabes? Lo que me caía bien era el bigote. Era el pedacito ese yo que yo era más fan del bigote. Sí. Sí. Claro, dices, pude haber sido famosa por rara, porque, por mi cara de bigote. Exacto. Nice. Yo lo pensé, o sea, yo sí lo pensé, entonces te que, digo... Que sí puede pasar, perdón, pero hay una niña en TikTok que se me hace muy graciosa. Ajá. Es flaquita ella y es muy expresiva con la cara. Ajá. TikTok de que quieres conquistar a la persona, muérdete el labio, baja la mirada. Sí, no sé cómo se llama, perdón. Ajá. Pero imagínate, si ella se opera la cara... Pierde. A lo ¿verdad? Mejor vas a decir, ya no. Ah, ya sé cuál, niña. Ya sé pero cuál. A lo mejor una disculpa que no sé cómo se llama. Sí, no, pero sí es cierto. O sea, yo traía eso en la mente. Ya sé cuál. Quiero echar mentiras. Sí, ya sé. Erika, creo que se llama. No, ya sé cuál. Una niña muy graciosa. Se cambió el nombre. La ojona, que es como de ojo saltón. Y bueno, sí. Tal cual, eso es. Dando más detalle cada vez un detalle no peor. Sabe. Ahí nos paramos. La descripción más, que sirve es la culera. No, sí, sabes. Puedo tirar otro así nomás. Dale. Pura chiripa, pues, nomás para meter una. Sí, ya se acabó. Ya se va a acabar. No, pero déjame de este, pues. Déjame jugar un ratito. Exactamente lo que yo quería hacer, pues. Dale. Mira, es que ya te la quedo como a tres. No, mana, pero ya va a ganar. Ya. ¿Eh? ¿Sí es Teresa la de esa hembra es mala o sí? Ah, ok. Sí, que tengo esa maña cruzando novelas. Sí, es ella. Ay, sí. Pues mira. Vas, gana. Sí, no, ya se acabó esto. Pero esto del bigote hay que hablarlo ahorita en Desde el Cerro de la Silla. Arre. No se lo pierdan. Arre. Bueno, no, esto sale después. Pero soy, sí, vayan a ver. Este se sube después, semana y media de Desde el Cerro. O sea, ahí te va. Este es Franco del pasado, saludándolos a ustedes, gente del presente. Hola, Franco del futuro. Que me manda saludos. Me encanta. Okay. Y luego me veo. Que te apoyes y así a yo ti solito. Así. Me gustó, y si me quiero un chingo, güey, el chile. A mí nadie me quiere, yo me quiero un putazo. Me gustó, bebé, me gustó eso para ti. Entonces, ay. ¡Uy, qué tu madre! Ok. Ay, paz, maná. Mira, un bretazo ahí está, con que ya le iba a meter. Está. Un bretazo con que ya le iba a meter y no la metió. Es que era el otro tiro. Sí, era el otro, pero le ganamos. Es que no sé ni usar la otra mano tú. Yo tampoco supe. Espérate, ¿sí? Es que no sé. Espérate, esto ya ni cuenta. Pero le pegaste a las dos. Hombre, está cabrón. Casi. ¿No? Mira, ni con trampa. Está bien. Aquí me dijeron que yo la podía sí, hacer. Sí, es trampa de regios. Esa. Así. Sí. Esa me. Y bueno. Justo. ¿Verdad que dijeron? A mí me gusta jugar así. Y no le voy a dar. Tama. Como que le brincamos. Chin. Bueno, aún pueden ganar. Si me ahogo, ganan. Sí. No, hombre, pero va a estar canijo. Pero a ver, ¿crees que ¿de qué lado? Mira, para que sea más de caballeros, va a ser la Ronaldinho, mira.
Ay, no. Qué desagradable. Colorín colorado. No. Bueno, pero van a hacer el donativo de $500 a... Sí, a los perritos. Oportunicán. Sí, a los perritos. Algo así, ¿no? Oportunicán. Sí. Chequen cariño. La página de ellos. Cooperen, raza, ya les he dicho, 1, 5, 10 pesos, que a ti no, a lo mejor no te cambian la vida, pero ellos pueden marcar una diferencia, porque entre todos cooperamos, hacemos cosas chingonas. Chéquenlas en sus redes sociales, aquí están apareciendo, si Saúl Vázquez no le dio hueva a hacer su maldito trabajo. Y nos tenemos que despedir porque tenemos que hacer el en vivo ahorita desde Cerro de la Silla. Maestra Teresa, Erika, muchísimas gracias. Gracias. Daniela, un agasajo, gracias que aceptaron la invitación. Gracias. Ojalá que les haya gustado el episodio y si no, sencillamente cállense el hocico. Me encantó.